Sí, el pelado tonado me va a tumbar el canal. Como me ponga de malas con él, me tumba el canal de tantas cosas que le he reaccionado, ¿eh? Pelado tonado, el contenido de lactancia falsa está fuera de control. Vamos a darle like porque sé que me voy a reír con su mierda. Entonces, vamos para allá. Vamos a darle nada, un poquitito de velocidad, 1.25 nada más, y le damos, ¿eh? Esta transformación superará los poderes de Super Saiyajin fase 2. ¿Por qué enseñan la teta y lactan al bebé en cámara? ¿Qué están haciendo con sus vidas, man? ¿Por qué enseñan la teta? Este contenido es no pornografía, ¿sabes? ¡El cáncer! ¡Deshizo mi piel! Ah, son muñecos. Es una excusa nada más para enseñarte la teta. La putería ha alcanzado unos niveles macho estratosféricos. Pandro, ¿por qué todo lo que reacciona pasa con 0 a 100 en cuestión de segundos? Yo tampoco lo sé, ¿eh? Yo tampoco lo sé, pero la putería ha llegado a unos niveles espectaculares, loco. Ahora soy un tumor gigante. Gente, espero que hoy se hayan puesto sus lentes para la radioactividad y el casco para proteger la poca masa encefálica que nos queda en el cerebro. Porque hoy vamos a hablar de las influencers que les gusta andar mostrando las tetas, pero por una buena... Mujer independiente 10 de 10, terrible, macho. A lactar a un muñeco. Causa, ¿cierto? Joder, esas tetas no dejan de mirarme. Para amamantar a sus crías. Y por supuesto que no hay otra razón para mostrar tus enormes pezones al mundo, ¿cierto? Buenas noches, señoritas. Muy buenas tetas, por cierto. Si mi pana Einstein realmente hubiese estado tan basado, hubiese dicho la siguiente teoría. Hay solo dos cosas infinitas en este mundo. La estupidez humana, el espacio y la putería de las morras de Instagram. La estupidez humana y el cáncer. Yo creo que el cáncer llega a ser casi tan infinito como el universo, ¿cierto? Venga, del rap de Perú. Y esto dice así. El pueblo es marrón y la gente es marrón. ¿Ustedes se dan cuenta que hoy en día no se puede decir ni la palabra teta sin que llegue YouTube y te meta... El tema de amamantar niños en la calle siempre ha sido algo controversial en esta vida. Mucha gente encuentra que es algo indecente, que se debería hacer en privado. A mí la verdad que me importa una mierda ver un niño succionando un pezón en la calle. No me voy a morir por eso. Pero ¿qué pasa cuando todo este movimiento de intentar poder alimentar? Claro, pero por lo general, la mujer, fíjate, en los casos que he visto, gracias al cielo, cogen y se tapan de alguna forma, no te enseñan el pezón a la cara. ¡Mírame el pezón! ¡Ya me lo viste! ¡Toma, niño! ¡Ven! ¡Chúpame la teta! Es un poco raro verlo, ¿sabes? Incluso yo, si fuera el novio de esa chica, me sentiría celoso en plan, ¿qué estás haciendo? Mínimo tapa de alguna forma, no le enseñes la teta al pueblo. Se supone que esa teta es mía, ¿por qué se la estás enseñando al pueblo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es un poco... es indecente, sí es indecente. A mí me resulta indecente. Pero bueno, el niño tiene hambre y estás en la calle. Cool. Pero en internet, ¿para qué te grabas y lo subes? Sí, en mi... sí, en mi farmacia, sí. Bueno, aquí te mando machista. ¿Mantro machista? No, yo no voy por ahí sacándome la pinga en la calle. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es tener sentido común, pero es Argentina, no te sorprende. Bueno, ahí no me sorprende. Pero, que no es ser machista, es tener sentido común, cabrón. Yo sí amamantaría en público. De pinga. Pero se entiende en la calle, estás en la calle, no tienes una forma de taparte, lo que sea, y tu niño tiene hambre. Está bien, cojones, el niño tiene hambre, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pero grabarlo y subirlo a internet, cabrón. Pandro, videos de mujeres amamantando llevan como 5 años en YouTube o más. Me acuerdo que vi hace 3 años un video de una madre amamantando a niños reales y lleva 2 años y había más en recomendados. Ah, porque no es nuevo esto. Terrible. ¿Qué tal, Polite? Soy bienvenido. Pandro, machista y progre, se queda ahora que también sea comunista. Terrible. Sentar a tu hijo en la calle sin ser juzgado se ve manchado por chicas de OnlyFans. Y es que están estas influencers llamadas breastfeeding influencers, como alimentadoras mamarias influencers. Chinga su madre el cumpleañero. Básicamente mujeres que quieren hacer conciencia de que es algo absolutamente normal y natural, cosa que encuentro que está bien, ¿cierto? O sea, no basaría mi personalidad en mostrar las tetas y alimentar a un niño en público, pero... venga, a mamarle la pinga al conte. Quedé muy WTF, la verdad es que sí. En YouTube puedes encontrar cucas y tetas. Sí, sí sé que puedes encontrar cucas y tetas. Por eso a veces también me ando conmigo en YouTube aquí durante los streams. Pero, ¡qué rico! Hola, Pandrito. Llego tarde. Estaba ocupado viendo a las de la secundaria que es hora de salida. Y tienen su uniforme de verano con faldas recortas. ¿Qué estamos viendo? Algo no tan enfermo como lo tuyo, ¿eh? Entiendo tu objetivo. Bueno, resulta que Mark Zuckerberg, el tipo que ven aquí, decidió un día dejar de banear las tetas siempre y cuando...
de Mezquín. Pandro, eres el de las personas del chat que más ha vivido el comunismo. Eso te convierte en el más comunista del chat. Alguien que lo banee por ahí, Nakesix, baneame ese chamaco ahí 10 segundos. Se lo merece. Eso me convierte en la persona más basada a la hora de hablar del comunismo. No en el más comunista. Me cago en tu puta vida. Que alguien lo banee ahí. Alguien, por favor, que lo banee 10 segundos. Que si lo baneo, yo lo voy a banear para siempre. Es un poco chipotero. ¿Leíste el video? Sí. Fuera por una conciencia de, no sé, alimentación o qué sé yo. Así que llegaron las golfas y trataron de aprovecharse el bug para ganar dinero. Venga. Putando, como siempre. Porque si ya saben que hay una cosa que muta mucho más que el COVID, ese es el puto. Siempre hasta la hueá más inimaginable lo podrían encontrar en Rule 34. Sí. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Pobre Vaporio. Y bueno, gente, investigando por ahí, no solamente se me paró la pichula de tanto amor al ver a estas maravillosas mujeres intentando hacer conciencia, sino que hay algo mucho más. ¡Edu, suelta el teclado, Edu! Por favor. Detrás de todo esto, tenemos esta cuenta llamada, por ejemplo, Florence Mommy, en la cual en la descripción dice, normalizando el concepto de la maternidad. Y pone ahí una... enseñándote la teta, que es normalizando qué cosa. Solamente para contenido educacional. ¿Sí, mi reina? ¿Con qué me va a educar? Por favor, ilumíname. Tenemos el siguiente enlace que si lo aprieto... OnlyFans. Sí, la maternidad. ¿Con dos cojones? ¡Qué educación! ¡Oh, hermano! ¡Oh, la anatomía! Si hay algo educativo que acabo de... Este chamaco es altamente autista. Entender, mirando esta cuenta, es que... Las nalgas... Las nalgas siempre se pueden expandir más de lo que uno cree. Bueno, resulta que tenemos a esta hermosa criatura de la vida haciendo videos educacionales para conciencia. Te deberías llamar tonto. Para dar más conciencia a la gente, ¿cierto? Bueno, y cualquier persona pensaría que esto es un bebé normal, ¿cierto? Ah, bueno, eso. Ay, menos mal que la censuro. Dije, no, ya, listo, me tumbaron el canal. Uf, menos mal que este loco sabe censurar. Me cago en todo. Gente, lo siento, tengo que censurar. Yo sé que a alguno le hace falta un pezón en su vida para quizás quitarles la depresión, pero no se los puedo mostrar aquí. Joder, tremendas glándulas mamarias. Tremendas glándulas mamarias. Terrible, es espectacular. Esa es maestra de jardín. Bueno, ella muestra, sí, alimentando. Con ese tatuaje ahí, esa no es maestra de nada. Alimentando porque, o sea, la guagua está más muerta que... ¿Y la otra teta para qué te la saca? Eso me meto la voz. Sí. Si lo digo me voy preso. Resulta que Mark Zuckerberg con su maravilloso corazón empezó a dejar que las mujeres muestren sus pezones para concientizar por la chula a la gente sobre la maternidad, la lactancia y bla bla bla. Pero como las nunca pueden parar de encontraron un hack, así como la Matrix del... No, ya saben. Encontraron un bug en la Matrix para poder como siempre. Y empezaron a mostrar las tetas en Instagram para redireccionarlo a sus páginas de OnlyFans. Oh, gente, no sabía que... Es que es una estrategia de marketing espectacular. Enseño un poco la teta aquí y la gente dice, ¡fuah! Ya tengo la pinga parada. Ya la pinga se me acaba de parar. Entonces, de alguna forma tengo que alimentar a la bestia con contenido no por gráfico, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ya te tengo aquí a la cara, te tengo un click de OnlyFans, entonces, claro, normal. Entonces, esta gente están farmeando dinero de una manera. Ya te digo, si yo hubiese sido mujer y hubiese sido bonita, fuera multimillonaria ahora mismo, macho. Fuera multimillonaria. Porque es que el dinero es muy fácil, man. El OnlyFans es dinero muy fácil. Es un muñeco de esa joda, sí. Evidentemente están amamantando a un bicho de plástico. No, están amamantando a un bicho de plástico. Si fuera Ari Gameplay, estuviera amamantando a un bicho de plástico con una teta de plástico también. Pero esta no creo que sea de plástico. Pero están amamantando a un bicho de plástico para farmear visitas en OnlyFans. Yo tampoco estoy muy lejos porque estoy reaccionando a contenido chipost para farmear visitas en YouTube. Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? No solo los estoy farmeando ustedes aquí, también los farmeo luego en YouTube cuando subo y cobro doble. Así que no estoy tan lejos de esta gente, solo que yo no enseño a la teta. Porque me banean, si no estuviera aquí sin camisa. ¿Qué quieres que te diga? Que para amamantar un bebé había que vestirse de manera provocativa, maquillarse... No muestro mis tetas aún. Un poquito, ¿sí? Yo creo que eso es esencial para que el niño desarrolle unas neuronas funcionales. Tremendas glándulas mamarias. Lo peor de todo es cuando uno se mete a su cuenta de OnlyPain, ¿cierto? Es algo que para mí ya intenta ser no solo bizarro, sino algo ya más macabro. Estás en mi patio de juegos ahora. Yo sé que te encantará. Sí, hago pedidos.
Soy Florence, una mujer bastante normal de los Estados Unidos. Durante el día, trabajo en el kindergarten local como una profesora. ¡No! ¿Dónde estaban esas maestras cuando yo era un niño? ¿Por qué no me tocó esa maestra cuando estaba en la secundaria? ¡Ah! Terrible. Bueno. No, otra vez. A ver su certificado de teacher. Terrible. Yo tenía razón. Sí tenía, ¿eh? La señora es maestra de kinder, macho. Yo la quería de profe de secundaria. Mi profesora, a favor. Increíble, espectacular. Pero por la noche, decido hacer espacio para todas mis fantasías sucias que tengo, especialmente... Pandro, ¿qué esperabas? Si hasta los drags con el paquete de afuera es profesor de kinda en USA. ¡Ar! Espero, por favor, espero. Le rezo a toda la corte celestial, a Jesús, a Shiva, a Urmila, a Quetzalcóatl, a Uchilopotli, a Tezaltipocla... como dice Juanma cuando va a referirse a los dioses mexicanos, Unga Unga, Bacalunga, a todo, a Zeus, a Odín, a Thor, a Materasu, a Buda, a todo, le rezo a todo el panteón, a toda la corte celestial, a Henry Cavill, a Belle Delfín, a Lana Rose, a Mia Khalifa, a todos los dioses que conozco, le rezo por favor que esta señora no les hable de sexualidad a los niños. Por el amor de Dios, que no les hable de sexualidad a los niños. Ya cuando los niños crezcan y busquen OnlyFans, ¡ahí va la profa! ¡Profa, qué hace aquí! Entonces ya, que se enteren de lo que se enteren. Pero por el amor de Dios, que cuando estén en el kinder no se enteren de estas cosas. A los dioses los gané, a todos les rezo, ¿eh? Temach tenía razón, la putería es infinita. ¿Les hablará del Only? No lo sé y espero que no, ¿eh? Pandro, échate un cosplay de The Billy Black. No. Aprovecha Pandro, saca la pincha y empieza a subir videos de cómo mantener limpio el prepucio. ¿Te imaginas? ¿Me hago millonario o me meten preso? Una de dos. Con los padres calientes que veo día a día en el jardín de niños. No, esa es la otra. Los padres sabrán de los OnlyFans de la profa. ¿Los padres qué? Este es espectacular. Esto es un... Mi hermano en Cristo, o sea, el 99% probablemente de los hombres que van a dejar a su hijo ahí tienen a su señora, a su mujer, que probablemente aman con todo su corazón, mientras hay una mujerzuela intentando... ¿Ya saben qué? No, no puedo ser tan explícito. Tú no trabajas... En plan... Padre... Dios, qué bendición, hijo, tus maestras. Sí, la verdad es que me imagino a los padres yendo todos los días a buscar al niño y tal. Como que es una cosa siempre más materna la de buscar al niño en la escuela y tal. Me imagino el padre, oye, no, que busco al niño. Tranquila, yo voy a la reunión de padres, yo me ocupo del niño, no te preocupes. El futuro de nuestro hijo es mi deber como padre y cabeza de la familia. No te preocupes, yo voy y busco al niño todos los días. No, la profe me ha hablado muy bien del niño, ¿eh? Qué agradable que es la profesora. Hasta que la madre descubre que tiene un OnlyFans y se va a tomar por culo la relación. Es espectacular. En un jardín de niños. Tú no trabajas, mejor dicho. Tú muestras el orto y ya está. Qué ganas de ganar dinero por mostrar el orto. Podría intentarlo, ¿no, gente? ¿Podría? ¡Ah! ¡Mi top! ¡Se derrite! Y si se fijan, la foto de portada aparece como en un patio de niños. O sea, era un juego de estos típicos de niños donde forman las letras y qué sé yo. $3 por 31 días. ¡Yo soy una mujer independiente! ¡No necesito de los hombres! ¡Paren de secarme! ¿Cuánto vale una foto de tu orto? No sé. $3 ya está. O sea, con $3 me pueden ver hasta el alma, hasta el intestino grueso me lo pueden ver por $3. Pero yo soy una mujer independiente que no necesita... caer en estos cánones sociales, en estos estándares sociales, en los que tal cual es como... Esta es más barata que Ariel Play, macho. $3, weón. Con eso te muestro hasta el alma. Silence, Wedge. I do not wish to be horny anymore. I just want to be happy. Ahora, ustedes podrían pensar a quién mierda les gustaría ver... $3 al mes dividido por los días del mes. No, la verdad es que son 10 centavos al día, Por 10 centavos al día le puedes ver el culo. Es espectacular, ¿eh? En Instagram videos de una mujer sacándose los pezones y alimentando un niño falso. O sea, si hay otaku pajeándose con un dibujo, ¿ustedes qué creen? En admin se pajea duro. 1.2 millones de visitas. 11 ¿Qué?
¿Qué creen? El admin se bajea duro. 1.2 millones de visitas. 11... Point of view, cualquier admin de cualquier servidor de Discord. 1.2 millones de visitas. 3,3 millones de visitas. ¿Por qué no nací con teta? Nosotros apoyamos el breastfeeding. Sale mostrando ahí con los dos mogumbos al aire, hermano. No sabía que necesitaban las dos tetas para alimentar a tu niño. Yo pensaba que con una bastaba, pero bueno, en una de esas el niño estaba medio gordo. No sé si se dan cuenta que llegamos al punto en donde hay mujeres promocionando la amamantación para publicitar su pornografía. Terrenator, el coche más poderoso que ha existido. Contracción 4x4 y dos turbomotores. Doña Neta. Terrenator. ¿Eso que se está rascando es el culo o son las tetas? Se está rascando el... Esto es point of view. Un indio rascándose el culo, limpiándose, porque así se lo limpian en la India con las manos. ¿Esto es el culo o las tetas? ¿Qué se está...? Está viendo apagada. Eso tiene que ser el culo, ¿no? El coche más poderoso que ha existido. Contracción 4x4 y dos turbomotores. Doña Neta, que no me va a creer, pero su chamaco me invitó a comer. Hermano, ¿por qué apareces con las dos tetas al aire? Así, de intro en el reel. Las dos tetas al aire. No tengo nada en contra. Yo aparecí con las tetas al aire al principio del video. Es Bart Alfajén II. Habilidades con H, man. Siento que las mujeres deberían tener el mismo derecho, pero no creo que sea necesario meter un niño en esto. La pedofilia nunca es la solución. Aquí el problema no es que esté mostrando las tetas. Aquí el problema es que está tratando de llevar a personas con un... bastante peculiar a su página no muy family friendly, ¿cierto? Que, hermano, uno se mete literalmente un segundo en los comentarios y hay pura gente ahí... ahí... lustrándose la pija, weón, con estos videos. Claro, como que no fuera suficiente con que haya como 20 millones de videos gratis en el internet. Se tienen que venir a lustrar la corneta con gente amamantando a su hijo. Hello, Switcherat. Dice Muhammad 8650. Cada día pierdo más la fe en la humanidad, ¿sabes? El teclado pa, el hulo. Bueno, si vas a sacar ambas bolsas de aire, al menos ponte bebés en cada bolsa para aparentar mejor. Sí, tal cual. Hermano, tal cual. Acabo de leer esto en voz alta y mi mesa... empezó a flotar. Fuego, corazón, beso, carita, corazón. Hermano, esto trae puros viejos cochinos. Oh, esas están enormes. Sí, hermano, están enormes porque está dando leche, weón. No porque sean así normalmente. Quisiera ser bebé otra vez. Mira la foto de perfil, es espectacular. Es que, weón, se dan cuenta del problema. Me encantaría decir que esto es un caso puntual de solamente algunas mujeres, pero si ponen breastfeeding en TikTok, aparecen weas como estas. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Peanut butter on my balls, let the dog lick it. Mira, puta calisténica, espectacular. ¿Y por qué ponen a los niños en eso, man? No metas a los niños en tu contenido sexual, loco. ¿Qué haces con tu vida, ser? Si quieres, haz lo mismo. Si quieres putear, haz lo mismo, pero saca al niño de ahí, macho. Saca a la niña de la ecuación. ¿Por qué pones a tu niña en tu contenido sexual en TikTok, loco? Porque no me digas que estás haciendo esto por arte, ¿sabes? Ya vino. Normalicen el breastfeeding. Breastfeeding. Mom Daily. Niños, para ti. Hashtag Dalai Lama. Yoga, tetas, leche. Hermano, ¿qué? Hasta Dalai Lama. No sé si entendieron el chiste de lo del Dalai Lama, pero no lo voy a explicar aquí porque me cierran el canal. ¿Tiene que ver esto con darle pecho a tu hijo? ¿Por qué estás haciendo una pirueta? Para. Hermano, el pobre niño solamente quiere chupar la teta. Y te pone a hacer... A ver, yo no sé si esta pose de aquí es una especie de ritual para liberar el chakra del niño, ¿para qué? Para librarnos del karma y de todos los males en el futuro, pero ¿por qué mi está haciendo esta pirueta para darle teta al niño? Breastfeeding es el principio de una vida larga y de una historia de amor. DM para colaboración. O sea, ¿cómo funciona esto? Alguien le envía un video mostrando las tetas mientras le da pecho a su hijo y cobra por eso. ¿Qué idea más buena? Háganlo, presidente ejecutivo. La cantidad de dinero que debe estar ganando mi pana aquí, weón. Y más encima, recibiendo tetas gratis todos los días. Esa es la vida del pibe que cumplió sus sueños, ¿cierto? Vaya, se me bloqueó el TikTok Premium. Me toca. ¿Dónde me formo? Terrible, man. ¿Qué momento será cuando esa niña tenga suficiente edad para entender lo que pasaba en el video y la explicación a su madre? No, eso... Yo creo que esa gente no piensa en el futuro de sus hijos realmente. Realmente no piensa en el futuro de sus hijos. Porque el bullying que le van a hacer en la escuela va a estar cabrón, ¿eh?
Si es que el niño logra tener un pensamiento estable, sí, macho. Nos vamos a la mierda como sociedad. Nos vamos a la putísima mierda. Tuve mi primer cigarro a esa edad. Hermano, la niña ya tiene como 10 años, weón. No necesitas forzar estos videos. No tienes que poner una cara de placer como que te estuvieras metiendo un pepino por el orto. Si realmente quisieras hacer un video para dar conciencia, en primer lugar, no saldrías poniendo esa cara. En segundo, no saldrías con esa ropa. Y en tercero, tu hijo no tendría 8 años, weón. Bienvenidos a mi página de breastfeeding con mi recién nacido. Su nombre es Dolly. Horrible. Ese Dolly del que estamos hablando tiene más plástico que tus tetas. Esta página solamente se va a enfocar en contenido educacional. Hay que normalizar el acto natural, claro, de una madre alimentando a su hijo. OnlyFans. Tenía que tener. Pero es que ¿quién ve raro que una madre amamante a su hijo? Yo estoy en la calle y veo a una mujer sacándose la teta y dándole leche al niño. Y me resulta raro, me resulta incómodo, por respeto a la madre, miro a otro lado, ¿sabes? No vas a estar mirándole a la teta en plan, ¡fuah! Tremendo pezón, ¿eh? Interesante. No, por respeto a ella, miras para otro lado. Es una cosa que, como quiera que sea, pase lo que esté pasando, le estás sacando la teta. Estás sacándose la teta en la calle. Entonces tú miras para otro lado, haces lo que sea, ¿no? Pero vamos, tú lo entiendes que es algo normal. Estás entendiendo que estamos matando al niño. ¿Qué necesitan normalizar de ahí? Sí, no vamos a hablar de niño que tiene 8 años, ya eso es irrelevante. ¿Pero qué es lo que hace falta normalizar de ahí? No entiendo qué es lo que tienes que normalizar de ahí. Si es algo normal, es normal desde hace ¿cuánto? ¿300 años? Lo raro sería quedarse mirándola, claro, exacto. Entonces, ya está súper normalizado. Tú lo que necesitas es sacarte la teta para meter gente con el infán. ¿Qué normalizar de qué cosa? Dilo ya. Di que eres una guarra, ya está. Di que te gusta el dinero a cambio de enseñar la teta. No pasa nada, no pasa nada. Eso lo entiendo perfectamente. Se gana mucho dinero con eso, ya está. Eres millonaria, no pasa nada, no pasa nada. Pero no me lo vendas como que estás normalizando algo. Le estás adelantando a un niño de 8 años. No comas más pinga, ¿eh? Solamente para darle la opción de duda, veamos su contenido educacional. Un segundito. ¡Ah! ¡Cuánta educación! Uf, no sabía que darle pecho a un niño era tan placentero, güey. A ver, yo nunca he amamantado a un niño. Porque... De hecho, en la experiencia que he tenido de las madres con las que he hablado sobre este tema, no es placentero. Porque el niño, primero que nada, no te muerde la teta de forma sensual y tú no sientes atracción por tu hijo. Ellas pueden llegar a sentir placer cuando le chupas una teta cogiendo, follando. Pero el niño no. Además es tu hijo, no sientes placer por eso. Además de que el niño a veces hasta te muerde la teta. Cuando es un bebé, te muerde la teta. Y cuando empieza a desarrollar los dientes, a veces hasta les duele. Porque hay niños que son unos cabrones y muerden la teta. Entonces no se siente placer por esas cosas, ¿entiendes? No se sienten placer. Sienten placer cuando están cogiendo. El niño muerde y duro. ¿Qué? Pero te lo pongo. No, ese no. ¡Qué rico! En fin, que no sienten placer por eso. Que no están enfermas las madres. Lo que pasa es que estas son unas degeneradas, pero bueno. Obviamente estaría en la cárcel. Y deberían quemarme vivo si lo hiciera. Así que obviamente no sé cómo se siente, pero dudo que sea placentero que un niño ande masticando el pezón. Es un infante, no debería por qué darte placer. No, what the fuck is up, cara? O sea, no sé si se dan cuenta, pero normalmente a las madres no les gusta darle pecho a los hijos porque les causa mucho dolor. Y es realmente enfermizo que traten de pornograficar, por así decirlo, este contenido para... Ellas no disfrutan el momento de darle leche al niño. No lo disfrutan. Es en plan, ya, de pinga, el cabrón está armado a meter la teta. Es así como lo ven, no... No sienten placer por ir a darle leche al hijo. Eso es una enfermedad mental. Aumentar sus malditos bolsillos de dinero. ¿Qué pasó con la vergüenza, hermano? ¿Qué pasó con la decencia humana? ¿Qué pasó con las balas? ¿Por qué todos somos alérgicos a la palabra? Incluyéndome. Hermano, al menos yo me gano la vida insultando minorías y no mostrando las tetas. No sé si es mucho mejor. ¿Cómo me gano? Machista, yo, imbécil, mi mamá es mujer. No, terrible, man. ¡No! Ah, vale, yo pensé que estaba criticando al otro porque la madre del otro no era mujer. Vale. No, es que lo siento, sí, soy machista. No, la vida insultando minorías y no mostrando las tetas. No sé si es mucho mejor, la verdad. Hay una serie de efectos secundarios que le puede pasar a la madre por amamantar a su hijo. No me sé los nombres, pero pueden buscarlo en Google. Les puede pasar weá en las tetas dolorosas. Mastitis, sí. Creo que era el nombre. Algo como una infección en el pecho. Qué sé yo, no tengo tetas. Me encantaría tenerlas para ganar dinero fácil, pero no las tengo. Gente, ¿qué aprendimos el día de hoy? No sé la verdad, pero creo que me dieron ganas de más. Sí, la verdad es que estaba caliente el video. A ver. ¡Chao, bola de Petri! ¡Me voy a masturbar! Está bueno, está god. Siempre ver un pelado atonado está god, ¿eh?